9 de la mañana. 700 alumnos de los tres colegios de Cuéllar están llamados a entrar un día más a las aulas, pero hoy por primer día no lo hacen. Las AMPAs han decidido iniciar una serie de reivindicaciones. Zahod Gestión, empresa del servicio de limpieza, acumula 5 meses de impagos a las trabajadoras. Una situación que se ha agravado esta semana al no disponer tampoco de material de limpieza. Cuartos de baño ya dejan mucho que desear, los niños ya llegan a casa y te dicen: mamá, el cuarto de baño está hecho una porquería. Entonces, bueno, eso al final puede repercutir en la salud de nuestros hijos y creo que era necesario movilizarse. Los escolares, tras esta protesta, han entrado al centro a las 9 y 10, algo que repetirán lunes y martes y después. Igual es lanzar campanas al vuelo, pero la siguiente medida que habíamos propuesto es que un día entero no vinieran al cole, pero tampoco esa es la solución. O sea, vamos a ver cómo poco a poco se puede ir solucionando. El ayuntamiento se reunió en septiembre con la empresa tratando de buscar una solución para romper el contrato y ceder el servicio, pero la nueva adjudicataria debería asumir las deudas contraídas por Zahod. Todo lo que tiene que ver con contratación con el sector público es complicado y largo, entonces bueno, esperamos, como se trata de algo de salud y toca la salud, de que puede haber virus, puede haber mil cosas, pues a ver si por esa manera alguien toma cartas en el asunto. Temas legislativos impiden la rescisión del contrato y desde las AMPAs ya han comunicado el problema a la Dirección Provincial de Educación y a otras instancias superiores en busca de una pronta solución.